yo actué casi 18 años en ese organismo, habiéndome incorporado en 1962 hasta aproximadamente en 1978. Me interesó mucho destacar lo que ocurrió en aquel periodo que yo lo considero brillante desde el punto de vista del aporte que la Estación Experimental Agrícola le hizo al medio agrícola y económico de Tucumán. Y por eso me permití dialogar con el actual director, el doctor Daniel Plopper, y le elevé un libro donde yo relato sobre qué fue la actividad de la Estación Experimental en aquellos años. Para que usted tenga una idea, en ese libro que resumo un poco lo que quiero explicar en esta entrevista, abarco el periodo desde 1960 a 1900, a principios de 1976. ¿Por qué agarro ese periodo? Haciendo la aclaración, como le dije, que mi primer contrato con la Estación Experimental es en 1962. Agarro desde 1960 porque es, creo que a partir de ese año, que comienza a hacerse efectiva la auténtica descentralización y autarquía de la Estación Experimental Agrícola, que había sido sancionada 2 años antes con una ley provincial por iniciativa del gobernador Celestino Kelsi, que es muy importante destacarlo este aspecto, que prácticamente nadie lo recuerda, donde con esa ley le devuelve la autarquía de funcionamiento a la experimental que la había perdido en 1946. Es decir, la estación experimental vuelve a manejar su rumbo, sus actividades, con el nombramiento de un directorio, director técnico, etc. Entonces es interesante destacar porque los cambios que se comienzan a introducir a partir de ese año van a tener, a mi juicio, puedo estar equivocado o no, una enorme gravitación en la economía de Tucumán. Y yo quiero recalcar muy bien esto. Esa enorme gravitación económica todavía está vigente al día de hoy. Es decir, lo que la economía de Tucumán adquiere como cosas de enorme avance, en el caso de la caña de azúcar, de la soja, del citrus, de la papa semilla, por citar solamente alguno, tuvo su nacimiento en aquella época. Y eso creo que es lo que para mí resulta sumamente importante destacar para que toda la comunidad de Tucumán lo tenga claro al tema. En aquellos años, luego fueron muy difíciles, empezando por la readaptación que tuvo que hacer la estación experimental de un sistema de trabajo muy distinto que venía ocurriendo hasta ese momento, donde se incorpora el trabajo desdoblado de mañana y tarde, y evidentemente eso trajo en su momento consecuencias, digamos que no satisfacían al sector laboral, pero que tuvo al final que adaptarse a eso, porque la estación experimental no podía funcionar que con el horario de una oficina pública de 7 a 1. Entonces, todas esas cosas fueron paulatinamente incorporándose, venciendo las dificultades, y así comienza la contratación por el sistema de locación de servicio de los técnicos, que el directorio, el director técnico de la época, escogían cuidadosamente. Se vuelve a dar vida a las distintas secciones técnicas y así comienza un gran trabajo de este organismo. Yo siempre señalo, porque me gusta dar nombres y me gusta que la gente que han tenido actitudes positivas hacia la comunidad, trabajando en organismos como esta estación experimental, sean recordados y valorados. Y entonces, en este libro que escribí, que describo este periodo que me tocó ser actor a mí en la cuestión. Primero hablo
director técnico, del primer director técnico que surge con ese sistema, que fue el ingeniero Elvio Bragadín, que tuvo una tarea muy importante porque había que reordenar, organizar todo de nuevo de un sistema que venía con un funcionamiento muy distinto. Y luego le cabe un gran papel a quien lo sigue en la dirección técnica, que es el ingeniero José Prosper, que viene con un dinamismo y da un empujón formidable a las actividades que él veía que se desarrollaban en la experimental y que consideraba que era necesario darle mucho más dinámica, pero con una gran virtud, sabía respetar y reconocer el trabajo que hacíamos los técnicos. Es decir, nos dejaba mucha libertad de acción, confiaba en nosotros, y creo que eso fue una de las razones de que nos sentíamos, por lo menos en mi caso hablo, cómodos trabajando de esa forma y rindiendo al máximo para que este organismo diera las soluciones que el medio necesitaba. En ese interín ocurren dos cuestiones de tremenda importancia para la economía de Tucumán, pero hechos que fueron negativos, como ser en la parte citrícola la podredumbre de la tristeza, esta enfermedad virósica, diezmó entre 1 millón o 2 millones de plantas de naranjo y de mandarino, que era digamos, el centro de la actividad citrícola de Tucumán, porque el limón prácticamente como actividad no existía, había solo una pequeña cantidad cerca de Tagliviejo. Y junto con eso viene la debacle azucarera del cierre de los 11 ingenios azucareros en 1966-67. O sea que observe usted lo que era ese panorama económico de Tucumán, una actividad azucarera totalmente devaluada, nadie creía en ella, una actividad citrícola hecha pomada. Y en ese interín todo el mundo empieza a mirar a la estación experimental, porque era el organismo que se suponía tenía que dar las soluciones para salir de semejante atolladero. Y por eso es lo que yo enfatizo del enorme valor de los trabajos de aquellos años, porque se comienza a atacar a fondo con soluciones técnicas a esas dos actividades que habían quedado prácticamente devaluadas. ¿Qué fue lo que pasó con la caña de azúcar? Una actividad que venía de un sistema de cultivo totalmente manual, repito, sistema de cultivo manual, predominaba la tracción a sangre, los tractores eran pocos, predominaba el uso de la azada, el machete, la pala, era todo manual, con el objeto de combatir las malezas y que el cultivo pudiera desarrollarse sin el ahogo de estas plagas invasoras. Junto con eso, la cosecha era totalmente manual, de alto costo, cada vez se evidenciaba la mayor carencia de mano de obra, porque ya los jóvenes de aquella época no les interesaba hacer una labor muy pesada como era la cosecha de caña. Entonces, se daban una serie de situaciones conflictivas del punto de vista técnico que elevaban los costos de producción. Había que agarrar el toro por las astas. Entonces, ¿qué significó? La estación experimental, la visión que tuvo Plopper en aquel momento, crea el departamento caña de azúcar, me pone a mí al frente de eso, y bueno, había que ponerse a trabajar, y sobre todo, decíamos los técnicos de aquella época, teníamos que rendir examen todos los días, había que rendir cuenta todos los días, porque la estación experimental vivía del fondo que había previsto aquella sabia ley de Helsinki, de un valor X por tonelada de caña que molían los ingenios, no había otro tipo de ingreso, ingreso que no alcanzaba y a su vez tenía que venir el Estado en ayudar a esos ingresos. Entonces, ambos aportantes, la actividad cañera industrial por un lado y el gobierno por otro, frente a un año de mucha estrechez financiera en todos los aspectos,
quería saber si la plata estaba bien invertida. Entonces, ¿en quién recaía todo eso? En que nosotros, como le digo, teníamos que estar rindiendo examen todos los días en el sentido de demostrar a productores, a industriales, a gobierno, que ese dinero estaba bien invertido y que iba a rendir su fruto. Las reuniones, vea, le digo, eran interminables, diarias. Está todo reflejado en las memorias de aquella época, con fotografía y con todo. Entonces, era una tarea, y no le miento lo que le digo, porque pueden dar fe muchos productores todavía de aquellos años que encuentro aún en la calle o técnicos que ya están jubilados. ¿Cómo fue el trabajo de convencer a los cañeros, en especial, que había que dejar de al lado el cultivo manual, este con la azada, con el machete, e introducir un concepto nuevo que era el cultivo químico, una cosa totalmente distinta? Surgían las dudas, los interrogantes, todo eso había que despejarlo, pero sobre todo había que demostrar que era más económico, que iba a contribuir en bajar el costo de producción. Ese fue un paso trascendental. De la misma forma podemos decir con los sistemas de cosecha. Las reuniones eran continuas e interminables y las discusiones lo mismo. ¿Cuál es el sistema de cosecha? Se empezó por dejar de lado paulatinamente todo lo que es manual y se comenzó a trabajar con un sistema semimecánico, que casi le diría fue una invención tucumana, este del sistema semimecánico, porque combinaba un poco la mano del hombre con la maquinaria, pero alivianando el trabajo del hombre y empezar a darle más énfasis a la maquinaria, sistema semimecánico. Cuando se ve que estos sistemas y los costos de producción demostraban que era una cosa viable, ya se comenzó, esto le estoy hablando de los años 67, 68 al 70 más o menos, ya se comienza a pensar en una cosa de mayor envergadura y se comienza a hablar del sistema de cosecha integral. En ese momento había mucha desconfianza de la parte del sector cañero, pero sobre todo del sector industrial, por saber qué efecto podría tener sobre los sistemas de fabricación cosechar caña integralmente, como se hacía en Australia. Entonces el directorio resolvió enviarme a mí, a otro colega, y estuvimos casi 2 meses en Australia estudiando todas las facetas de este sistema de cosecha integral, para que en nuestra vuelta pudiésemos hacer un informe y que la gente quedara conforme de que era viable introducir ese sistema de cosecha en Tucumán. Paralelamente habíamos visto cómo se cosechaba en Hawái, un sistema totalmente distinto y casi impracticable para los cañaverales nuestros. Entonces resultaba aconsejable este sistema australiano. Y así se hizo. Y las primeras máquinas se introducen en Tucumán en 1972, 73, con una experiencia previa que ya lo había empezado a hacer el ingenio Ledema en Jujuy. Y ahí se afianza el sistema de cosecha integral, que hoy en día, si no me equivoco, está abarcando casi el 80% de todo el sistema de caña cosechada en Tucumán. O sea, fueron cosas muy importantes. Yo todo eso lo destaco en este libro que le menciono, y favoreció entonces que la Estación Experimental hizo convenios con el centro del Buró de Oficinas Experimentales de Australia, luego se la amplía con las oficinas y las estaciones experimentales de Sudáfrica, porque Sudáfrica tenía un sistema muy interesante de cosecha semimecánica, que era más o menos parecido al nuestro. Pero queda interesante verlo, que me tocó analizarlo in situ durante también un periodo muy prolongado, con la diferencia que los sudafricanos tenían el sistema de transbordo móvil. El sistema de transbordo para nosotros sigue siendo el cargadero, que es un sistema de transbordo fijo, todavía para la caña cosechada entera, ¿no es así? Pero que había cosas y tecnología y aporte que podían ser aprovechados acá en Tucumán.
En aquel momento todos esos sistemas de cosecha eran con caña quemada. Entonces la estación experimental también hace punta en demostrar cómo se tenía que manejar ese tipo de cosecha y que hoy en día ya los conceptos son distintos porque entran cuestiones